Vamos a hacer una prueba del amplificador acústico de Bose, Acoustic Singer Live. Es un amplificador de un tamaño bastante reducido, pero con una gran potencia, son 60 vatios. Lanza mucho, además, aparte del volumen, lanza mucho. Quiero decir que lanza lejos, cosa que es interesante. Lleva un woofer de 6 pulgadas y medio y tweeter. Tenemos como característica principal, tenemos el loop que han incorporado, tanto para la voz como para la guitarra, incluso para los dos a la vez. Cosa que para ahora que está muy de moda lo de tocar uno solo, haciéndose loops, haciéndose voces. Bueno, veremos poco a poco cómo camina esto. Y luego tenemos reverb, tenemos chorus, ecualizador independiente para voz, ecualizador independiente para la guitarra, anti-feedback para la guitarra, anti-feedback para la voz. Bueno, un montón de cosas, salida de línea, balanceada de atrás, muy interesante. Quitamos el volumen, yo lo he grabado precisamente así, quito el volumen para no tener, para que no se me reamplifique, y lo saco directamente a mesa y suena perfecto. Lo vamos viendo poco a poco. El looper es un looper sencillo que, bueno, pues comienzo, parada y podemos grabar frases encima. Y manteniendo el botón pulsado, borramos todo y volvemos a empezar. Tenemos efectos de reverb, delay y luego además tenemos un armonizador que nos va a la vez que la guitarra, cosa pues que hace que no nos equivoquemos prácticamente cuando hacemos voces o coros. Entonces en el mismo armonizador podemos elegir unísono, voz alta o voz baja. Lo vamos viendo. Además tenemos un efecto de chorus, aparte de la reverb, tenemos un efecto de chorus que, bueno, si queremos imitar, por ejemplo, una guitarra de 12 cuerdas, nos va a venir muy bien.